Mariama Findengimba, here from Sierra Leone, 21 years, and I'm here to study Spanish for now and later to continue other things. Hawa Sisi, came from Sierra Leone, 18 years. Now I'm here to study. For me, it was not easy before, but now I'm coping. Yeah, for leaving my family to be here, but I'm here for a purpose and I'm so happy because of that. And that I'm very dumb, but now I have to forget on the past thing. Nueve y ocho años tenían respectivamente Mariama y Hawa cuando fueron secuestradas y convertidas en niñas soldado por las milicias del Frente de Unión Revolucionario de su país natal, Sierra Leona. De la infancia al entrenamiento para una guerra civil en un solo gesto. Recordar que fueron soldados bajo tortura y amenazas supone una obviedad. Mariama y Hawa tratan hoy de encarar el futuro en la que va a ser su ciudad durante los próximos tres años, Almería. Un acuerdo entre su universidad y la ONG Todos Son Inocentes, que trabaja contra cualquier forma de esclavitud infantil, ha hecho posible que se abra una nueva e inesperada puerta para estas mujeres, bajo la forma de becas para su formación. Los niños y niñas soldado, una lacra que pervive bajo la impunidad de la comunidad internacional en un planeta sin garantías para la paz. Este reportaje pretende ser una llamada de atención al espectador como miembro de una sociedad civil de la que se espera que no tenga reparos en quitarse de una vez por todas la venda de los ojos. Un niño no nace con un arma. En el África subsahariana no hay fábricas de armas. Yo no he visto jamás un cocotero que dé Kalashnikov, ni CM españoles. Las armas las llevamos nosotros, montamos sus guerras y luego nos beneficiamos, quedándonos con las materias primas. Y los niños soldados son una fuerza de combate brutal y fabulosa, pero de muy bajo coste. En el caso de Sierra Leona, me parece que Naciones Unidas reconoció que había 506 niñas soldados, no 502 ni 507, eran 6. Y bueno, pues en realidad hubo más de 8.000. Pero bueno, Naciones Unidas se ve que tiene otra forma de contar. Y no ha hecho nada por ellas. La mayoría de ellas, el único futuro que tienen, pues es ejercer la prostitución en las playas de Freetown o de Monrovia, porque son dos guerras con los mismos problemas, ¿no? No ha hecho nada. Well, it was not a quite easy experience for me, though, because at that age I was very young, and not that I was in it like on my own, but it was a bit difficult for me to fall myself into such a situation and go through it and be able to come back and start a new life to a new future. Now, it's not really easy for me. But I have to forget about that and stand up and continue my life again. Now I have to study the nursing in Famia. When I study, I will go to help other people in Sierra Leone. Because some people can sick don't have money to get in the medicine. But when I study the nursing, I will go to help other people. I would like to do something like that so that I will be able to learn something, you know, help the needy, the sick, because in Sierra Leone that such
things is not so common for women, where they have the talent, they have the ability, but the finance is not so common. So as I've granted this opportunity, I want to make good use of it. So that is why I'm here. Casi siempre estuvieron en el bando, en el RUF, los rebeldes, pero también participaron como combatientes con el ejército de Sierra Leona. Son víctimas, fueron víctimas y son víctimas ahora también. Incluso cuando ya no son niños, están intentando sobrevivir, porque los programas que se hicieron de reinserción de ellos eran incapaces, insuficientes, mal dotados y muy mal gestionados, muy temporales. Y en el caso de los chicos, de las chicas, prácticamente nada. En el desarme reconocen haber desmovilizado a 75.000 combatientes, más o menos, ¿no? De ellos cogen 43.000 armas, pero había 30.000 armas menos que combatientes, cosa que es mentira, por cierto. Y cogen 1,2 millones de municiones. Bueno, pues si eso lo divide entre las armas automáticas, da aproximadamente unas 28 municiones por arma. Un arma automática o semiautomática en modo ráfaga, eso dura unos segundos. Si eso fuera verdad, no tenían que haber intervenido para parar la guerra, se hubiera acabado en nada. Pero no han hecho nada, ni han acabado con todas las armas, ni han desmovilizado a toda la gente, y luego los que eran además niños, no le han ayudado. Tienes que buscarle un futuro, una solución. Si no, lo que está es generando otro problema. Otro problema que ahora estamos viendo en Libia, por cierto. Hay bolsas de soldados que pueden ser utilizadas en cualquier momento. Lo ha utilizado Gaddafi, que tiene oficinas de reclutamiento en Sierra Leona y en Liberia. No hay justicia. El gran problema que tienen los niños soldados, el gran problema es la impunidad con que se le ha hecho daño, y si los tribunales internacionales tuvieran suficiente valor, podrían encontrar culpables a muchos niveles. No solamente los comandantes directos que las torturaban o las asesinaban, sino los que financiaban las operaciones, los que financiaban el armamento, los que se quedaban con las materias primas que ocasionaron esa guerra. Now, as I've already said, I said I was a victim, but I'm trying to forget about all those things. Yeah. I really wish to go back to my country after my studies. Smile, you smile, you smile. You're thinking about some positive changes. We need some positive change. Thinking about some positive. I believe so. I say I believe so. I hope so. You smile. You smile. We've been thinking about some positive changes. We need some positive changes. Thinking about some positive.